Hey. ¡Pastelería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escudo Hardlock! Y vamos a continuar. Estamos hoy en la ruta 6, seguimos en la ruta 6, camino del Pueblo de Hadera. Hoy vamos a llegar al Pueblo de Hadera. Hoy es bastante probable que vayamos al gimnasio de Pueblo de Hadera. Y vamos a terminar con esta ruta. Esta ruta ya le queda más bien poco, creo que... Creo que lo hemos visto todo. Creo que lo hemos visto todo, menos... menos el final. No, creo que está todo visto. Está todo visto. Creo que nos queda un combate. No sé si dos. Antes de llegar al pueblo. Nos queda el combate contra el pintor este. Y diría que hay uno más adelante. Diría que sí. Diría que sí, que hay un combate más adelante. No he ido a curar porque he dicho, mira, vamos a tirar con lo que tenemos. Además, ahora tenemos a Manuel. Es un Pokémon que se puede utilizar. Tenemos a Kinnun que está a tope de vida porque con los restos se ha ido recuperando. Así que vamos a tirar contra el pintor este y. O el artista o lo que sea. Y a ver qué saca. Un combate de Pokémon es una forma de arte si ambos oponentes dan lo mejor de sí. Podría ser, es aplicable eso al fútbol, entiendo. Tiene cara de loco, tío. Tiene cara de estar mal, de tener problemas. Coffin. Hombre. No sé yo si Manoe es la mejor opción contra Coffin. Gas reactivo, ¿cómo que gas reactivo? ¿Qué hace eso de gas reactivo? Eso del gas reactivo no me gusta nada, eh. Tiene pinta de que si meto fuego, se va a liar. Tiene toda la pinta de que si meto fuego se va a liar. Iba a cambiar, pero bueno, voy a tirar con chispa a ver qué hace. Es un Coffin, a ver, no me debe dar problemas Coffin. Vale, chispa le quita mitad. Pantalla de humo, por favor, no falles, Toxtricity. Manoe, no falles. Manoe, por favor, no falles. Chispa. Coffin cae. Y no sé si tendrá otro Pokémon, pero si no, no tiene mejor. Si no, no tiene mejor y nos vamos a Pueblo de Hadera. Vale, se ha disipado el gas. José Ángel sube al 31. Todavía tenemos margen, ¿eh? Para seguir subiendo. Sudobudo. Sudobudo, tipo roca. Lo lógico sería ir con Sam, pero bueno, vamos a ir con Kinnun. Porque está el sol y con el sol, claro, la cascada va a hacer una mierda. Vamos con Kinnun, metemos un terreno en Blur y a ver ese Sudobudo que tiene. Nivel 31, ¿eh? Ojito a los niveles. Ojito a los niveles. Golpe bajo, hostias. Uff, qué innecesario era eso, ¿no? Ganamos la robustez. De poco nos va a servir la robustez ahora mismo. Terra temblor para ese pseudo-budo. Vale, mitad de vida más o menos. ¿Me hará otro golpe bajo? Pues es probable. Nos recuperamos algo con los restos. Voy a meter un Fogofato. Por favor. Kinnun. Coño, Kinnun. Te la está sacando. No falles el Fogofato. Golpe bajo que no me golpea. El Fogofato que sí. Y ahora este pseudo-budo va a hacer la mitad de daño. Y además esto nos va a permitir matarlo del próximo Terratemblor, porque creo que no iba a morir, ¿eh? Si llego a hacer Terratemblor, creo que no moría. Vale, pues ahí está eso, nos recuperamos con los restos, el golpe bajo que no me ha golpeado, y un Terratemblor ahora. Que no sé si va a hacer golpe bajo, sí, va a hacer golpe bajo otra vez. Me va a quitar ahora bastante menos. Y el Terratemblor que lo manda al carrer. Vale, bien jugado. Bien jugado, GG Kinnun. GG well played. Vale. Y este combate ahora sí creo que está acabado. Kinnun sube al 31, Sergio al 32. Sergio lo podemos tener. Sergio lo podemos tener evolucionado, ¿no? A Sergio lo podemos tener evolucionado para gimnasio. También a José Ángel, ¿eh? Ojo Rillaboom, ¿eh? Ojo que se viene Rillaboom, ¿eh? Y se viene Koalosal. Koalosal mola. No, pues era el último combate. Era el último combate antes de llegar a Pueblo de Hadera. Aunque ahora aquí aparece Paul, ¿eh? No sé si para combatir, pero sé que aparece Paul, ¿eh? Podrá. Uf. Vale, Paul aparece, pero... Ah, vale, Paul está ahí, vale, lo vemos de lejos. Lo vemos venir. Ahí está el estadio. Tipo fantasma, tipo fantasma que ese no lo habíamos visto. Vale. En vez de hecho de llegar hasta aquí, bueno, no me cuentes tu vida. Vamos a curar. Importante, bastante importante curar. Y ver si me intercambian Pokémon por aquí o algo. Eso siempre me mola echarlo mejor. Pues nos quedan tres evoluciones. Y de los tres, dos de ellos los podemos tener para este gimnasio. Por nivel los podemos tener para este gimnasio. No quiero que los Pokémon descansen. No. Ahí podemos comprar. Sí, quiero comprarte. Quiero comprarte repelentes. Dame repelentes. Voy a comprar 30 repelentes. Voy a comprar repelentes porque al final se pone muy pesado los Pokémon, tío. Hola, no me dices nada. ¿Me dices algo tú? No. Ah, pues sí. Dos Dracofósiles. Pues gracias. Vale.
Los hermanos Pozuelos, sí, los hermanos Pozuelos son los que te dan los fósiles. Por aquí hay un objeto. Sí, efectivamente hay un objeto que es la piedra de noche. Creo que no nos va a servir para nada. Hola, ¿me ofrecéis algo? No tiene pinta, no tiene pinta. Por allí está Paul. Pero antes de ir con Paul, vamos a echar un ojo por aquí. Al pueblo. Hola, ¿me dais algo? Hola, ¿qué tal? No. No me da absolutamente nada y estaba cantando, así que no voy a prestar atención a nada de eso. Dos cápsulas de ataque especial X. Por ahí hay una casa, pero por ahí no voy a poder entrar hasta que no hable con Paul y no me enfrente a Paul, seguramente. Ahí están los Eagles, a tope, están pasándolo bien, eso es bueno, eso es importante. Siempre. Vamos a subir aquí porque hay un objeto, si no me equivoco. Hay un MT, pero además del MT creo que hay otro objeto. ¿Es posible? ¿Es posible un objeto oculto o algo? Sí. Maractus, ¿qué te parece cambiarme uno por mi Impidim? Adiós. Adiós, adiós, adiós. Me ofrece un Impidim por un Maractus. El revestimiento metálico, vale, bien. Ese Impidim, ojito, Carga tóxica. Podría aprenderlo, entiendo que Manuel. Entiendo que sí. Manuel, ¿puedes aprender esa carga tóxica? Efectivamente, puede. Excavar solo puede aprender Sergio. Creo que de momento no. La carga tóxica, ¿se la enseño? ¿No se la enseño? Es que esto del eructo tiene que llevar una valla. A ver, le voy a quitar el ácido. El ácido puede bajar la defensa especial, pero tiene muy poca potencia, mejor la carga tóxica. Vale, y ahora el tema de la valla, le vamos a dar una valla. Creo que tengo valla cidra, ¿no? Sí, tengo una valla cidra, se la vamos a dar a Manuel, que no sé qué lo voy a llevar ahora mismo. Cinta experto, trae para acá. Y a Sergio, ¿por qué lleva eso? No sé por qué lleva eso. Sergio, te vamos a poner otra cosa, ¿no? Sergio, te vamos a poner otra cosa. Por ejemplo. Pues le puedo poner la cinta experto. Le puedo poner la cinta experto, sí. Le vamos a poner la cinta experto y le vamos a quitar esa valla cidra. El resto, yo creo que llevan cosas que pueden venir realmente bien. Vale, pues ahí queda eso. Mira, aquí tenemos los fósiles, que ahora mismo no nos sirven de mucho. Y por aquí tenemos las Ultra Balls. Vale, pues listo, todo esto visto. Hemos cogido los objetos estos de aquí, la MT. Vámonos, de hecho, vámonos a recordar movimientos. A ver, ¿por aquí puedo bajar o algo? Que no recuerdo si por aquí podía bajar. No. Tengo que dar toda la vuelta, pues nada, damos toda la vuelta, no pasa nada. Vamos a ir a recordar movimientos a Manuel. A Manuel, que no hemos visto. Pero tiene que poder. Tiene que aprender algún movimiento mejor de los que tiene ahora. Seguro, 100%, vaya. Así que vamos a ir en un momento para allá antes de enfrentarnos a Paul, porque puede ser útil el movimiento que aprenda en ese combate contra Paul. Y de hecho, no sé si ir a por el Maractus y conseguir a Impidim. Podríamos hacerlo. A ver, primero, recuerda movimientos, sí. Recuerda. A ver qué recuerda Manuel. A ver qué recuerda Manuel. Rugido de guerra, ¿esto qué es? Intimida a su oponente con un rugido de guerra, lo que hace que disminuyan tanto su ataque como su ataque especial. Puedo aprender Onda Voltio. Onda Voltio, que yo creo que es mejor que la Chispa. La Chispa tiene más potencia, pero este Pokémon es más especial. Le vamos a poner la Onda Voltio. Le vamos a poner la Onda Voltio y de momento se va a quedar con eso, porque no he visto ningún ataque más que me convenza demasiado. Eso por un lado. Y por otro, no sé si voy a poner Maractus, tío. A ver, vamos a ir en un momento por Maractus. Vamos a ir a por Maractus y con eso tendríamos un Impidim. Claro, ¿qué haríamos con ese Impidim? Pues ya, tener a ese Impidim haría que en el bosque Lumirinto yo pudiese atrapar a Ponita de Galar. ¿Vale? Me quitaría ese Impidim y entonces podría atrapar al Ponita de Galar en el bosque Lumirinto, tío, que estoy aquí buscando al Maractus y no me he quedado pillado. No hay ningún Maractus por aquí, ¿o qué? Tío, ¿de verdad no va a aparecer ahora un Maractus, tío? Antes 20 Maractus, ahora ningún Maractus. Lo de Maractus no sé si es una broma o qué, tío. Yo no sé si me están vacilando, tío. Cuando paso por la ruta, 20 Maractus. Busco un Maractus, no hay Maractus.
Pues me toca los huevos, me toca los huevos. Vamos a bajar por aquí, a ver si por aquí, que hay más zonas de hierba, encontramos alguno. Me he chocado con el llamas, pero es que no hay ningún Maractus. Que sigue sin haber ninguno. Qué tocada de huevos, ¿no? No, en serio, es una tocada de huevos importante esta. ¿Qué pasa? ¿No vamos a encontrar ahora ninguno? Pues, no lo sé. Parece que ahora no voy a encontrar a ninguno. Por cierto, aquí está la zona de pesca. Que yo no he ido antes aquí a pescar, pero no sé qué Pokémon aparece aquí. Está esto como muy escondido, pero... ¿qué aparece aquí? Drenado. Está esto muy escondido, pero tampoco... es un Drenado, ¿sabes? Es un Pokémon que se consigue en las primeras rutas. El Chiutel. Podríamos probar la Onda Voltio. Venga, vamos a probar la Onda Voltio. Probamos a Manu un poco. Va a aguantar el Drenado, pues me parece bien, muy bien. Pistola agua, vamos a ver qué nos quita eso. Claro, nos quita poco, teniendo en cuenta que Drenado tiene una mierda de ataque especial. Pero si me hubiese hecho una Concha Filo o algo así, la cosa creo que habría sido diferente. Porque ya hemos visto antes que Manue no es que tenga grandes defensas. Bueno, Sam sube al 30, Yuri al 31. A ver, esto no sirve para subir de nivel, que estamos todavía por debajo bastante del líder. Vale, ese Drenado ahí que no me interesa. Y el Maractus que... el Maractus que me está vacilando el juego, ¿no? Tío, me está vacilando, ahora me vas a poner todos los Jammask, tío. Pero, tío, ¿pero esto qué es, tío? ¿Pero que sale hasta un Trapinch? ¿Qué me va a salir hasta un Trapinch antes que el Maractus? Pero, tío. Mira, que no. Que no parece. Que no parece. Tío. Sinceramente no sé qué decir. Voy a hacer una pausa aquí, hasta encontrar a Maractus. No voy a perder más tiempo, tío, no sé. Ya era hora. No entiendo. En serio, no entiendo. Maractus, vente para acá, anda. Vente para acá que vaya a tela. Bueno, de los Pokémon que se consiguen por intercambio, creo que el único que no hemos conseguido aún es Togepi. Pero también os digo... Togepi no es Pokémon de la era, así que tampoco lo íbamos a utilizar en la serie. Pero sí podría conseguirlo yo, ese Togepi, ¿no? Vale, me ha tocado atacar porque no se ha atrapado con... con la Veloz Ball. Ahora Pin Missile, ¿me hará 5? Y crítico el último, venga. Solo le ha faltado hacerme crítico el último. Vale, no se ha atrapado con la Veloz Ball, tenemos Ultras, vamos a tirar una Ultra y atrápate con la Ultra, no me toques más los huevos, Maractus. Ya suficiente me has tocado los huevos, teniendo que encontrarte. Cuando antes había 20, como para que ahora te estés escapando 20 veces. No, me parece que sí. Parece que sí se va a escapar 20 veces. Parece que sí se va a escapar 20 veces. Atrápate. 1, 2, 3. Gracias. A la tercera, después de estar media hora ahí buscando. Vale, Manuel que sube al 31. Y Maractus que mira. Maractus, te cogía y te destrozaba, sinceramente. No le vamos a poner mote. Sí, vete a las cajas del PC. Yo me voy a ir a Pueblo Ladera desde aquí. Vámonos a Pueblo Ladera desde aquí. Volando, rápidamente. Curamos. Cambiamos el Maractus. Conseguimos a Impidim. Y nos olvidamos ya del pueblo. Básicamente, nos olvidamos del pueblo, nos vamos a enfrentarnos a Paul. Y de ahí al gimnasio. Vale, sí, esperamos volver a verte. Yo espero volver solo una vez. Espero volver solo una vez. Como mucho dos. Tres. Igual alguna más. ¿Veis? Intento ir allí y no me deja. Me acabo de dar cuenta de que no he cambiado Maractus. Bueno, ahora lo cambiaré. ¿Qué pasa, Paul? Sigo pensando en eso que te dije antes sobre no dejar a mi hermano en mal lugar. Y todavía no sé muy bien qué hacer. Pero sí hay una cosa que tengo bien clarita. Debo volverme más fuerte. Para eso necesito ponerme a prueba de muchas formas. ¿Me harías el favor de ayudarme? Claro. Vamos allá. Seguro que si me enfrento a ti se me encenderá la bombillita. Voy a librar un combate dándolo todo. No sé qué llevo de primeras, pero vamos a enfrentarnos a Paul. En uno de los 1000 combates que hay contra este rival.
en este juego, Gran Moral. Aquí es cuando cambia el equipo, ¿no? Completamente, ¿o qué? Creo que sí. Joder, joder, ni he hecho apuesta, tío. Cuento contigo, llévame volando hacia la victoria. Nunca mejor dicho, porque es un ave, es un pájaro. Vamos con Onda Baúl, tío, es un por cuatro. Gran Moral debería desaparecer. Gran Moral ha desaparecido. Cuando se presenta la ocasión de aceptar un movimiento super eficaz, nadie se resiste. Pues no, por lo general, no. No es lo normal. Si puedes hacer un super eficaz, ¿por qué no vas a hacerlo? Está diciendo tonterías este. Vamos a ir con José Ángel, va con Silicobra. Silicobra creo que es tierra puro. Voy con José Ángel porque, bueno, San ya está evolucionado y José Ángel puede evolucionar antes de este gimnasio además, así que vamos a ir utilizándolo para que suba más de experiencia. Silicobra que no es Anaconda. Silicobra que no es Anaconda, ¿eh? Hoja afilada y... Hoja afilada no vuela, pero bueno, va tocadito. Giro Bill, me va a hacer daño. Y vamos a tirar de punzada Rama, que tiene 100 de precisión, para que cure. Bueno, igualmente va a caer en el siguiente turno. Punzada Rama. Y otra punzada Rama ahora, que va a reventar esa Silicobra. Vale, pues ahí está. No le sirve de nada a la superpoción, simplemente ha retrasado lo inevitable. Vale, han caído dos, no sé si tiene cuatro o cinco. Sé que han caído dos. Toxel. ¿Tienes todavía Toxel? ¿Por qué tiene Toxel? Si tiene un Pokémon al 30. ¿Qué va a sacar un Toxel al 30? ¿Es un Topol? Toxel, ¿a qué nivel? Lo tiene 29. Supongo que esto lo hacen para no complicarte más el combate, pero tío, a mí un Toxtricity aquí, pues tampoco me parece una dificultad extrema. El ácido no me ha quitado absolutamente nada. Y el Terra Temblor mata a 4 Toxels. Es un por 4 que lo destroza. Vale, seguimos ahí subiendo. Y le tienen que quedar un Pokémon, 2. Tiene a Tricil. Y diría que ese Tricil va a ser el último. Vale, vamos con José Ángel. Vamos con José Ángel a ver si sube al 32. Evoluciona al 35, si no me equivoco, efectivamente. Así que veremos si es capaz de evolucionar. ¿Qué tengo que hacer para ganar? No sé la respuesta, pero sé que debo intentarlo. Tú intenta. Intenta, pero no te va a servir de mucho. Pues ahí está Tricil, vamos con hoja afilada. Y debería desaparecer. Canon, bueno. Ha quitado, pero tampoco mucho. Tricil, esa hoja afilada ha estado bastante bien. Vamos con punzada rama. Me va a hacer canon de nuevo, si no hace crítico. Y aún haciendo crítico no va a suponer nada. Punzada rama y Tricil. ¿Qué desaparece? Tricil el 33, ojito. Tiene el equipo descompensado, tío. Toxel al 29 y Tricil al 33. Eso hay que compensarlo, crack. Hay que acercar un poco más los niveles. José Ángel al 32, quiere un también al 32. Bien. 92 de defensa física. Quiero aprender a atizar. No. Entrenador Polo perdido. Pues ahí está. Cuando tengo un mal día que me cuesta lo mío decidir qué Pokémon y movimientos utilizar. Supongo, sí. Si tú lo dices. He probado a cambiar de equipo para tantear otras opciones, pero no ha cuajado la cosa. No logro dar con la tecla. ¿Será por eso que no doy la talla? Tengo a mi hermano en un pedestal porque es un auténtico fenómeno como entrenador. Y me da una rabia tremenda que la gente se burle de él por mi culpa. Es que nadie se burla de él por tu culpa. Eso es lo que tú te imaginas. No puedo permitirlo, tengo que seguir ahí, dale que te pego, experimentando sin parar. Acabaré encontrando Pokémon que saque a relucir todo mi potencial. Venga, que sí, tira. Que tira, Paul, que habla mucho. Ese chico, los aspirantes deberían combatir por sí mismos y por su equipo Pokémon. La valía del campeón es por todos conocida. ¿Qué tiene que demostrar a estas alturas? Pues eso es lo que le entra en la cabeza al otro, que es un poco... tonto. Poco bastante. Vale, estos jóvenes, aunque he disfrutado del espectáculo, gracias. Toma un pequeño detalle. Pues tarjeta de Liga de Alistair. Supongo que el gimnasio Pokémon de Pueblo Ladera es tu próximo objetivo, ¿no? El desafío de los gimnasios augura diversión. Sí, supongo. Venga, Sally, tira, anda. Tira, Sally, que no está ya para estos trotes. No está ya. Aquí tenemos esta casa, en la que no podía entrar antes. Como puedes deducir, me ganó la vida conduciendo un taxi volador. Y para agradecerte el uso que hace de nuestros servicios, te voy a dar esta MT, que es vuelo. Es vuelo, vale, un vuelo para Yuri.
Vuelo para Yuri y no creo que pueda aprenderlo a ningún otro Pokémon. Pero vamos, con que lo aprenda Yuri, vamos bien. Vale, se lo vamos a enseñar ya, sí. ¿Para qué esperar? Vendetta, chulería, filagarras. Voy a darle la vendetta. Y vamos a dejarle picoteo y vuelo, porque picoteo es un turno, vuelo son dos, aunque sea más potente. Además, vuelo no desciende precisión. Así que ese picoteo hay que dejarlo. Bien, vamos a ir a la parte trasera, vamos a cambiar el Maractus, que tanto tiempo nos ha costado atrapar. Y nos vamos a ir al gimnasio. Bueno, al gimnasio no, creo que tengo que ir al mural ese, ¿no? Creo que tengo que ir al mural. Y no sé si me tendré que enfrentar a Berto, espero que no. Espero que no, porque me apetece ir al gimnasio, básicamente. Si me tengo que enfrentar a Berto, me enfrentaré, ¿no? Pero si puedo ir al gimnasio, mejor. Vale, Maractus enviará a Romeo. ¿Romeo se llama? Sí, bueno, pues vale, Romeo. A ver, es que me estoy viendo venir aquí. No, nada. Incor. Se llama Incor. Limpidim. El Limpidim tipo Hada Siniestro. Que es un Pokémon, la verdad, o Siniestro Hada. Grimmsnarl es un Pokémon que mola. Grimmsnarl es un Pokémon que a mí me moló bastante. Lo utilizamos en Pokémon Espada en algún momento de la serie. En gimnasio tipo dragón. Y la verdad es que Grimmsnarl es un Pokémon que mola. Es un Pokémon que mola. Y que quién sabe, tiene sitio en el equipo. Grimmsnarl. Tenemos ahora mismo un veneno eléctrico, tierra fantasma, agua, volador acero, roca fuego y planta. Tenemos dos Pokémon de tipo puro. Si por ahí quizás se podría colar. Por ahí quizás se podría colar, ¿no? Pero al final, si quito a San, nos quedamos sin un Pokémon de tipo agua. ¿Me he curado este? No, no me he curado. Si quitamos a San, me quedo sin Pokémon de tipo agua. Aunque podría cambiarlo por Dracovish, pero entonces no metería a Grimmsnarl. Y claro, si meto al inicial no lo voy a quitar porque es un Pokémon bastante potente, Rillaboom. No sé qué haré. No sé qué haré, tío. Es que los equipos de 6 se me quedan cortos, A mí los equipos de 6 se me quedan cortos. Si pudiese hacer un equipo de más, un equipo de 7, metería a Grimmsnarl. Pero vamos, lo habría metido ayer. Pero no son equipos de 7, son de 6. En fin, por aquí puedo ir, por aquí tiene que haber un objeto o algo. ¿Se escucha algo? Creo que son Dillets. Sí. Y aquí hay un objeto, tetera grietada. Vale, esto sirve para evolucionar a Sinistee en Poltigues. Que de hecho Sinistee lo busqué hace poco para ver cómo evolucionaba. Y para ver dónde se capturaba también. Y se captura en el bosque Lumirinto. No tenía ni idea. Ahí está esto, pero yo creo que tengo que ir al mural antes del gimnasio, creo. Aquí hay un objeto. Creo que tengo que ir antes del gimnasio, igual es después, Pero yo creo que es antes, ¿no? Bueno, pues este es el mural de la espada y el escudo. Parece que no tengo que venir aquí. Tendré que venir después del gimnasio. Pues vale, vamos al gimnasio. No, igual me paran ahora, no lo sé. No, si he entrado, yo creo que ya. No, ya no me paran. Vale, pues estamos en el gimnasio. Hola, ¿estás teniendo un buen día? Sí, venga, Bonifacio, ¿qué me das? Me das una Pesobol. Bueno, pues la Pesobol ahí queda. Vale, gimnasio de tipo fantasma. ¿Qué equipo vamos a llevar en este gimnasio? ¿Y cuántos Pokémon tiene Alistair? Porque no lo sé. ¿Cuántos Pokémon tiene Alistair? ¿Alistair? Alistair, déjame un momento que lo compruebe, ¿vale? Alistair, ¿cómo está el gimnasio? Tiene 4 Pokémon, tiene a Yamask, Mimikyu, Cursola y Gengar. Cursola, que no es Cursola, que es la evolución. Es Cursola. Vale, pues tiene a Yamask, Mimikyu, Cursola y Gengar. Vale, podríamos tirar de Cursola y Fantasma puro. Fantasma Tierra Yamask, Fantasma da Mimikyu, Fantasma Veneno ese Gengar. Puedo utilizar 4 Pokémon entonces. Uno va a ser Kinnum. Bastante evidente. ¿Y quién más puede acompañar a Kinnum? ¿Quién puede acompañar a Kinnum? Podría acompañar a Tomás. Podría acompañar a Tomás. Podría acompañar a Incor perfectamente. Aunque Incor, puf. Uf, Incor perfectamente. No, igual Incor perfectamente no. Igual Incor perfectamente no, porque no creo que evoluciona más tarde a Grimmsnarl.
Si no me equivoco. Grimmsnarl. A ver. Grimmsnarl. ¿A qué nivel es esto? Esto es a nivel 42. No puede. Para ir con Morgrem. Como que no. Para ir con Morgrem, como que no. Pero aquí sí podría tener a Obstagoon. Podría tener a Obstagoon. A Tomás, Kinnun. Serían dos. Álvaro, podría ser un tercero. Y nos faltaría un cuarto Pokémon. Que podría ser cualquiera del resto que tenemos en el equipo. Sam, por ejemplo, que tiene Mordisco. Podría ser esa opción. Podría ser Yuri incluso. ¿Qué tiene? Tiene Fantasma Veneno. Hombre, Fantasma Veneno tiene a Gengar. No voy a usar a José Ángel, ¿no? Evidentemente. Pero sí podríamos tirar de Yuri a lo mejor. Enseñándole al lado cero. Aunque no tenga el tipo acero todavía. Algo de eso podríamos tirar realmente. Sí, algo de eso podríamos tirar. Yo creo que Sam puede ser buena opción, porque además tiene el Yamask. El primer Pokémon que tiene es Yamask. Así que por ahí podríamos tirar con Sam, que es tipo agua. Metemos la lanza lluvia, somos más rápidos. Puede servir para reventar a Yamask y para hacer daño al Mimikyu, aunque no lo mate. Vale, yo creo que por ahí puede andar la cosa, ¿eh? Sí, yo creo que por ahí puede andar la cosa. Sam, Kinnun, Tomás y Álvaro. Yo creo que puede ser el cuarteto para este gimnasio. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a meternos en el equipo. Voy a quitar, por ejemplo, a Manuel. Voy a quitar a Manuel. Y voy a quitar a Yuri, porque Sergio y José Ángel pueden evolucionar en este gimnasio. Yuri todavía queda más hasta el 38. Vale, pues esto es cómo vamos a dejar el equipo. Me parece correcto. Sí. Me parece correcto. A ver, la cosa es que ahora hay que subir de nivel a estos Pokémon. Evidentemente. Hay que subir de nivel a estos Pokémon. Y para eso pues tenemos caramelos experiencia. Vale, para eso tenemos caramelos experiencia. Vamos a meter... ¿Hasta qué nivel? Son estos cuatro Pokémon los que vamos a utilizar. Kinnun y Sam están al nivel. Hay que subir a Tomás y a Álvaro. Tomás, hay un problema, es que hay que evolucionarlo de noche. Estoy grabando de noche, pero... hay que evolucionarlo de madrugada. Vale, caramelos XS no va a dar nada de experiencia. Esto, a ver. Metemos 11 por aquí. Va a subir al 31. Va a evolucionar a Lainun, ¿eh? Eso tenerlo claro, va a evolucionar ahora a Lainun. Vamos, no hay que sorprenderse. Va a evolucionar claramente. A ver, ¿lo vamos a ver ahora? Sí, lo vamos a ver ahora. Pues ya está. Tomás va a evolucionar a Lainun. Y creo que es a partir de nivel 35, si no me equivoco, subiendo un nivel de madrugada, no de noche, de madrugada, evoluciona a Obstagoon. Seguramente eso lo haga fuera de cámaras. O no, lo haga dentro de cámara, no sé. Igual pego un corte ahora y lo evoluciono. Sí, podría ser. Podría ser. Tajumbrío. ¿Quiere aprender? Vale, Tajumbrío ya está. Tajumbrío es el ataque que necesita este Pokémon. Voy a quitarle derribo. Y habrá que ir a recordarle algún movimiento que pueda aprender. Y el Tiebull, bueno, pues el Tiebull, Álvaro, bueno, pues... tipo siniestro puro. Vamos a darle la alternativa, ¿no? Vamos a subir al 24 por aquí. Maquinación, quiere aprender. Esto es para subir el ataque especial, ¿no? Aumenta mucho el ataque especial. Hombre, pues mejor que la fila garras. Bastante mejor que la fila garras. Que para subir el ataque físico. Y la precisión, si no me equivoco. Vale, vamos con... no. Vamos con 5 caramelos M. 5 caramelos M. Vale, 5 caramelos M. Ha subido al 32, perfecto. Quiero aprender golpe bajo. Le voy a quitar el ladrón. Le voy a quitar el ladrón, sí. Le voy a quitar el ladrón y Álvaro, que se queda a nivel 32. Estamos bien, a sal. Le voy a dar un caramelo de estos. ¿Uno cuánto sube? Uno sube el 31. Dos. Recordamos, el Gengar, que ese Pokémon máximo está al 36. Y el resto están al 34, Yamask, y Mimikyu y Cursola al 35. Quiere aprender a aguzar, ¿esto qué es? Se concentra para que el siguiente ataque propine un golpe crítico. Es perder un turno, pero para asegurar un crítico. ¿Y qué podemos hacer? ¿Quitar el Aquajet? Es que el Aquajet puede ser interesante. Pero más interesante es la danza lluvia combinada con la cascada, ¿no? Sí. Sí. Vale, pues hacemos eso. Y por aquí a Tomás... a Tomás ahora le daré un caramelo, vale. Vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto tiempo llevamos de vídeo? Llevamos casi 30 minutos. Voy a hacer una pausa, voy a cambiar la hora. Y voy a evolucionar a Lainun. Y aquí tenemos
La evolución de Tomás, que va a evolucionar y se va a convertir en uno en un Obstagoon. En un Obstagoon. A ver si dejo de liarla. Tenemos aquí a Obstagoon, que va a aprender a obstrucción. Y que, bueno, pues es un Pokémon que conocemos perfectamente. Lo utilizamos en Pokémon Espada durante toda la serie. Y es un Pokémon que mola. Es un Pokémon que mola, Obstagoon, sin duda. Es un Pokémon que vamos a utilizar en este gimnasio junto con Álvaro, junto con Sam y junto con nuestro querido King. Obstrucción, a ver. Es, bueno, esto es una protección. Esto es una protección que baja la defensa del atacante. Vale, se lo vamos a poner. Y no sé qué tiempo llevamos. Llevamos 30 minutos. No pasa nada por seguir un par de minutos. Me he tenido que venir al área silvestre. Porque he puesto la hora que era. Pero dentro de Pueblo Ladera, pues no se hace de noche. Me tengo que venir a una zona donde se haga de noche para poder evolucionar al Pokémon. Cosas de Game Freak. Vamos a Pueblo Ladera. ¿Qué vais a ver que ese día? ¿Habéis visto que era de noche aquí en el área silvestre? Pues aquí es ese día. Aquí es ese día. Bueno. Vamos a ver qué podemos recordarle a estos dos Pokémon. Y poco más. Con eso dejaremos el episodio de hoy. ¿Vale? Estos dos Pokémon que pueden ser claves en este gimnasio. Tomás, Kinu, San, Álvaro. Vale. Que Tomás. Tomás, ¿qué puede recordar? Puede recordar Trapicheo. Tajo cruzado. Ojo el tajo cruzado, Puede aprender demolición este Pokémon, si no me equivoco. Tajo cruzado, ojito. Trapicheo, ¿qué hace? Intercambia los objetos. Vale, no. No. Alarido, no. Golpe cabeza. Golpe cabeza puede estar bien, porque este Pokémon es tipo normal también. Hay que recordarlo. Le voy a quitar el contraataque, tío. El contraataque, a ver. No está mal, pero tendréis que recibir un golpe. Igual ese golpe es fulminante, ¿no? Por cierto, el Tomás va a estar a más nivel que el resto, bastante más nivel que el resto. Por razones obvias, evoluciona al 35. Él lo he tenido que poner al 35. Y lo he hecho ahora porque si no, para hacerlo de noche, lo he dicho. En el estadio no cuenta como si fuese de noche. De hecho, un Pueblo Ladera no cuenta como si fuese de noche. Por eso tenía que hacerlo antes de entrar. Puede aprender Tajo Cruzado, le voy a enseñar Tajo Cruzado. Aunque, bueno, Tajo Cruzado. Bueno, Tajo Cruzado tampoco tengo tan claro que sea muy útil, ¿eh? A ver, se lo voy a enseñar, le voy a quitar el descanso, pero no te creas tú que es muy útil. Si puedo aprender Demolición, es que si tengo Demolición como meta y puedo aprenderlo, se lo voy a poner. Se lo voy a poner antes que lo otro. A ver, vamos a ordenar esto. Hola, por favor, busco Demolición. Demolición está como MT seguro. O como disco técnico. Igual como MT no, pero como disco técnico está seguro. Bueno, pues va a ser que no. Va a ser que no. Ojito a lo que puede aprender Kinu, ¿eh? Que Kinu puede aprender Tramparrocas. Tramparroca, Fogofatuo. Ojito, Kinu, ¿eh? Voy a echar un ojo, Kinu. Vamos a echar un ojo, Kinu. Vamos a echar un ojo. Porque igual el mal de ojo no nos interesa tanto. Igual el mal de ojo no nos interesa tanto como a Tramparrocas. Ven para acá. Y esa Tramparrocas me está gustando. Bueno, pues, vale, algo más. Tijera X, ¿puedo aprender Tijera X, Tomás? Tijera X para este gimnasio realmente no me va a servir. No me va a servir para nada. Yo creo que se va a quedar así. Y después, Álvaro, ¿qué puede recordar? ¿Puede recordar algo? Aunque Álvaro lo tuvimos desde el principio, así que no creo que pueda aprender nada así súper especial. No, Álvaro no puede recordar nada. Pero sí que puede aprender algo. Espero. ¿Puedes aprender algo, Álvaro? ¿Algo así potente que tengamos por aquí? ¿Cómo MT? ¿Te animas con algo? No puede. Ya lo conoces, sí puede. Puede aprender paliza. No quiero paliza. Atracción. No. Excavar. Excavar. Puede ser útil, ¿eh? De hecho, Kinu puede ser bastante útil con el Terra Temblor. Porque tiene a Gengar. Tiene a Gengar, que además es un Gengar Gigamax. Así que ojito a eso. Pues le vamos a poner excavar. Y le voy a quitar. Es que este Pokémon no es físico. No se lo voy a poner. No, se lo iba a poner, pero mejor no. Vale, pues nada, yo creo que lo vamos a dejar así como estamos. Creo que estamos bastante bien. Creo que podemos hacer un buen gimnasio. Un gimnasio sin perder vidas. Y poco más que comentar, la verdad. Espero que os haya gustado este episodio. En el siguiente nos enfrentaremos a Alistair. En ese gimnasio de tipo fantasma que no hemos visto aún. Yo por lo menos no he visto aún.
Y nada más, espero que os haya gustado, como decía, este episodio. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos. Nos vemos mañana con más. Adiós. Sola no estás, porque